Bona nit a tothom. Comencem la roda de premsa amb el tècnic del Futbol Club Barcelona, Quique Setien. Alfredo Martínez, Onda Cero. Alfredo Martínez. No, passem a la següent pregunta. Marta Ramon, RAC1. Hola, míster, Marta Ramon, a RAC1. Hola. Què podem fer pues, d'esta derrota? Dime si crees que seguiràs sent el entrenador del Barça o és este el últim partit com a entrenador en el camp. No he escuchado la primera parte de la pregunta. Sí, pues repetir, no se sentí que era de Marta. ¿Qué? Vuelvo. Mi pregunta es, ¿qué te ha dolido más como entrenador después de la derrota de hoy? Y si crees que este ha sido tu último partido como entrenador del Barça. Bueno, me ha dolido evidentemente esta derrota tan abultada, de la manera que se ha producido. Tremendamente doloroso, ya no solamente por mi futuro me puedo preocupar, porque ya sé la profesión que he elegido, pero es especialmente dolorosa por lo que supone a la afición, al club, esta derrota tan dura, ¿no? Bruno Ballester, Barça TV Plus. ¿Qué mensaje se le puede dar al Barcelona en manos de jugador? Bueno, el mensaje, yo creo que está claro, ¿no? Que no hay un mensaje ahora mismo constructivo que pueda servir, ¿no? Porque la realidad es que ahora estamos todos tremendamente frustrados. Esto, evidentemente, para la afición es tremendamente doloroso. Para nosotros somos profesionales y, evidentemente, también nos duele muchísimo. Hay que encajarlo y asimilarlo, ¿no? Esto ya es inevitable y, nada, hay que pensar siempre que el futuro pues será mejor, ¿no? Y que hay que recuperar esta imagen que hemos transmitido hoy, sobre todo de cara pensando ya en el futuro, ¿no? Alfredo Martínez, Onda Cero. Especialmente dolorosa por lo que supone la afición esta derrota tan dura. Bruno Ballester, Barça TV Plus. Alfredo, ¿nos oyes? Sí. ¿Sí me oyes? Sí, sí, puedes preguntar. Gracias, perdón, ¿eh? Está claro que... ¿Alfredo? Sí, sí, te oigo, te oigo. Pregunta, por favor. Y sí, ya puedes. Ya puedes preguntar, Alfredo. Ah, mister... ¿entiende usted que después de la imagen que ha ofrecido el equipo le queda poco crédito para demostrarle al barcelonismo de que es capaz de sacar adelante esta nave? Bueno, soy consciente de lo que supone una derrota de este calibre, evidentemente, ¿no? Yo creo que lo que ha pasado hoy, pues hombre, creo que hay que analizarlo desde una perspectiva más amplia, ¿no? Pero es cierto que la credibilidad de un entrenador cuando pasa esto, pues disminuye claramente, ¿no? Esto es obvio, ¿no? Pero bueno, esto no es una reflexión, no es lo que me importa ahora mismo esta situación, ¿no? Es encajar una derrota como esta por la dureza y por la contundencia del resultado. Y porque realmente nos hemos visto superados por un muy buen equipo, que salvo los primeros minutos que hemos llegado en algunas ocasiones y hemos tenido nuestras opciones, el resto del partido nos han superado claramente, ¿no? Francesc Latorre,
TV3. Hola, Quique, buenas noches. En acabar el partido, Piqué decía todavía en el césped de que el club necesita cambios a todos los niveles, sin afrontar a jugadores o entrenador. Ha dicho que aquí nadie es imprescindible. Usted lleva poco tiempo aquí en Barcelona, pero también tiene esta sensación de que el Barça necesita una regeneración total. Bueno, yo creo que Gerard es un futbolista que ha estado toda la vida aquí. Yo llevo 6 meses, 8 meses. Realmente la reflexión que ha hecho seguramente pues tiene cierto sentido, pero no soy yo el más indicado para hablar de esto, ¿no? Es verdad que esto duele mucho y necesita que el barcelonismo pues recupere su identidad, que se olvide de esto, y quizá pues es verdad que haya que cambiar no sé si muchas cosas o pocas, ¿no? Pero que evidentemente esta reflexión de un jugador que lleva toda la vida aquí con la experiencia que tiene Piqué pues indica algo, ¿no? ¿Més preguntes? No. Gracias, buena noche. Gracias.